En Zaragoza, un municipio del sur del estado de Veracruz, un grupo de personas quemó todas las boletas electorales, destrozaron las oficinas del Consejo Municipal y tomaron el Palacio Municipal como protesta por presuntas irregularidades en la jornada electoral del domingo. Que entraron, se apoderaron de la bodega también que se encuentra en esa parte, hay una puerta que estaba sellada, se apoderaron, rompieron, sacaron todas las boletas y aquí como pueden apreciarse, se quemaron, sacaron los anaqueles, las mesas, también las mamparas y todo eso, y se apoderaron en su totalidad, destruyendo el material también de oficina que se encontraba en el resguardo del Consejo Municipal. Los inconformes también tomaron el Palacio Municipal para exigir que las elecciones se lleven a cabo de nuevo, ya que aseguraron se registraron varias irregularidades durante la jornada. Le exigimos a Lople porque ahí fueron todas las evidencias, de hecho todos los partidos políticos emitieron sus recursos de protesta, sus hojas de incidentes, de hecho por eso nosotros exigimos ante Lople porque ahí es donde hubo inconsistencias. Afirman que la autoridad favoreció al candidato de la coalición del PAN y PRD, quien fue apoyado por la actual autoridad municipal. Todos con toda su gente estuvieron exigiendo precisamente el recuento de los votos y la anulación de la misma, en la cual ellos hicieron caso omiso y en este entonces algunas gentes lo que hicieron es abrir precisamente el Consejo Municipal y entrar y tomarlo. Entonces, todas las boletas creo que los quemaron. Los manifestantes advirtieron que no negociarán nada con las autoridades, solo aceptarán una nueva elección, mientras que de acuerdo con el organismo electoral, aunque las boletas hayan sido quemadas, se basarán en el último conteo y las actas del PREP para dar el resultado final. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.